el movimiento de Javier. ¿O no? Yo lo que estoy impresionado es que te escuchan, ¿eh? Cuando mencionaste lo de la línea de 5, que nada más tenía un atacante. Bueno, a Cruz Azul inmediatamente modificaron. Aquí pararon el partido. Pero te la dije desde el principio, te dije de las que acostumbran a Will. ¿La solteas o no, Pablo? ¿O no lo dije? El momento del VAR, el árbitro dice ¡penalti! La red en la que más gente confía te conecta al deporte que más gente disfruta. El árbitro ha señalado penal en una que, como les dije hace rato, acostumbra a Nahuel. Toño Gómez Luna, esas son irresponsabilidades del arquero, ¿eh? Claro. Ojo, y el reclamo de Nahuel es fantástico, ¿no? Se ha tirado 3 veces explicándole al árbitro la situación, queriéndole decir que el movimiento de la pierna es natural. Me parece que no fue así porque ya señalan la infracción. La gente de Tigres, Paco, no lo puede creer. Lo cierto es que ya señala la infracción. Y esto es parte de también el tema de Nahuel Guzmán y su forma, como lo describías también, Paco, cancherearle un poquito, ¿no? Ahora le cuesta un penal a su equipo. Quiero escuchar lo que le dice Nahuel a Cabecita esta vez. Claro. ¿O no fue lo que despertó todo? Sí, que se la pique como una vaselina. En CU, sí, desde luego. A ver. Sobre la línea, lo que quieras. Chua, cuidado, se adelanta, repetimos el penal. Gracias. No ha dicho nada Nahuel. Aquí está Cabecita. Le va a pegar el líder de goleo. Está hincado Nahuel. Amarilla. Pero es que sí puede hacerlo. Espérate, pero por la falta que le pitaron, ¿no era amarilla? Déjame escuchar. Explícame por qué no puedo poner así. Levante, va a echar, güey. Pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ahí está el penal. Aquí está Rodríguez. ¡La falló! ¡La falló Jonathan Rodríguez! No sé si la manera en la que Nahuel Guzmán lo llevó al límite en lo psicológico termina por vencer la cabeza del mismísimo Jonathan Rodríguez. No, aquí hay varios aspectos para comentar. El primero de ellos es: ¿por qué no se puede poner de rodillas? No le supo explicar el árbitro Eduardo Galván. Lo que hizo fue apurar y meterse en ese lío. Y después el Cabecita Rodríguez, pues, evidentemente se desconcentra con este tema. Y